Romanos capítulo 11, versículo 25. Yo te voy a pedir a que tomes nota, después repasar los versículos en tu casa. Mañana tenemos la posibilidad de empezar una materia del Instituto Bíblico, Escatología Bíblica. Y para mí esto es uno de los versículos clave. Yo no voy a hablar de escatología en esta noche, simplemente que es parte del mensaje que tengo para compartir esta noche, que entiendo, estoy convencido que es de parte de Dios para tu vida. Está hablando el apóstol Pablo y dice: hermanos, quiero que entiendan este misterio. Decí conmigo, misterio. Misterio. Decí conmigo de nuevo, misterio. ¿Cuál misterio? Entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte del pueblo de Dios endurecido. Y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. La versión más conocida, la Reina Valera del 60, dice la plenitud. Yo te dije, no voy a hablar de escatología ahora. Estoy diciendo el apóstol, el Señor va a venir una vez que se llene la plenitud. Ese es un término que usaba en la antigüedad naval, cuando un barco ya estaba lleno. No había el sistema de 20 pasajes que hay hoy. Cuando se llenaba con el pasaje y la mercadería que hacía que ese viaje fuera rentable, esa nave, ese barco zarpaba hasta que haya entrado la totalidad. ¿Cuándo es un misterio? Hay cosas que son misteriosas para nuestra vida. Los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿restaurarás el reino en este tiempo? ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús? No les corresponde a ustedes conocer esto. Hay cosas que están veladas. Hay cosas que nosotros no conocemos. Hay visitaciones de Dios pendientes. Hay cosas que Dios va a hacer que nosotros no entendemos y no conocemos. Yo quiero que levantes tu mano al cielo. Dice la Biblia: lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera ha subido al corazón del hombre. Así que es un misterio. Es lo que Dios tiene para su pueblo. Es lo que creemos, que Dios tiene algo grande. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor. Hay un misterio. Marcos capítulo número 4. Luego de la parábola que vendría a ser la madre de las parábolas, que es la parábola del sembrador. El Señor Jesús dice que es la parábola que tenemos que entender, porque si no la entendemos, no entendemos las demás. Hay otra parábola ahí muy chiquita que está en el versículo 26. Se llama la parábola de la semilla que crece. Jesús continuó diciendo: el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra sin que éste sepa cómo. De nuevo el misterio. De nuevo encontramos que hay un misterio. El reino de Dios se parece a quien siembra. Es una parábola que hace el Señor del agricultor. Alguien que siembra y no sabe cómo. Él confía que la semilla va a germinar, va a terminar rompiéndose. Hoy nosotros conmemoramos en los signos, en el pan que se partió, el Señor justamente como semilla que entró a la tierra partida y resucitó con poder. Hay cosas en nuestra vida que no entendemos. Sembramos en fe. Dice la Biblia que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Dice la palabra de esta manera: sin que él sepa cómo, ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. Yo creo que levantes tu mano al cielo y lo recibas para tu vida. La semilla no se perdió. No sabes qué pasó con la semilla. No entendés cómo Dios permite tantas situaciones y tantas cosas. Hay semillas que sembraste que quizás están en tu nivel inconsciente de tu mente, pero la semilla está ahí. Vos no sabés, pero la semilla trabaja. La palabra del Señor no vuelve vacía. Está trabajando, está trabajando, está trabajando.
El hombre la siembra y hace su vida. Duerme, sueña, se despierta, crece. Dificultades, lucha, vivir, llorar, reír. Y la semilla va creciendo, va creciendo, va creciendo. Dice la palabra, la tierra da fruto por sí sola. Hay una diferencia con la primera parábola, que es la del sembrador, porque ahí cambiaba el nivel de tierra. Alguna tierra estaba junto al camino, compactada. Otra tierra estaba entre pedregales. Otra tierra estaba lleno de espino. Acá está hablando que la tierra va a dar fruto por sí sola. Escúchame, creemos en los procesos de Dios. Creemos en el valor de sembrar y creemos en el esfuerzo y lo que uno siembra con pasión y amor. Pero hay cosas, hay visitaciones que Dios da. Hay visitaciones que Dios tiene pendientes sobre nuestra vida, que se activarán en el tiempo de Dios. Quiero decirte que los que has sembrado en el pasado, que la palabra que has dado para tus hijos, que el esfuerzo que has entregado con tanto amor, palabras que has recibido, este altar hoy está reducido por lo que tiene que ver cumplir con las medidas de seguridad, pero hay mucha gente que en este altar, acá en estos metros cúbicos que separan la silla, que nosotros le decimos el altar, hay mucha gente que ha sembrado lágrimas, recibido palabra, hay gente que no está viendo a través de internet y no está escuchando en la radio, que tendría que hoy estar en esta casa, pero por cosas de la vida, quizá porque la semilla no brotó como ellos imaginaron, hoy no están acá, pero esas semillas están pendientes, esas semillas están trabajando porque Dios está actuando, Dios está obrando, Dios está llenando su plenitud, Dios está llenando un número. Nosotros no sabemos cuál es el tiempo de Dios, pero hoy quiero que levantes tu mano y lo creas con fe. Nosotros vamos a declarar palabra de bendición para el lunes, para el martes, para el miércoles, para el jueves y para el viernes, porque se nos va octubre, pero sabemos que hay un tiempo de Dios, hay una visitación pendiente que vendrá sobre tu vida. La siembra, la primera siembra, no ha sido en vano, vendrá recurso y la gracia de Dios te verá, porque la tierra dará fruto por sí misma. Tu tierra dará fruto, tu tierra dará fruto, tu familia dará fruto, si está con la vida dará fruto, Argentina dará fruto, Argentina dará fruto, bendito sea el nombre del Señor. Oh, Ramayakai. Dice así la palabra del Señor, una palabra que se le trajo a Abraham. Le dijo de esta manera el Señor, 4 generaciones, está hablando de la tierra prometida, después tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso, diga conmigo, antes de eso, no habrá llegado al colmo. O sea, antes de eso, no habrá llevado al colmo. ¿Viste la expresión, la última gota que rebasó el vaso? ¿Cuántos le han escuchado esa expresión? ¿Cuántos se han dicho alguna vez, pero este es el colmo? Hay actitudes y una última gotita que termina de rebasar el vaso en relaciones y también en la nación. Mirá, la palabra que le trae el Señor a Abraham es decir, vos vas a orar por esta tierra, la vas a tomar, has creído a la promesa que en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra, te has hecho mi amigo, has caminado conmigo, yo te doy esta tierra. El tema es el siguiente, todavía no ha llegado al colmo la maldad. Hay acumulaciones de maldad y de unciones. A veces nosotros no entendemos por qué sucede cosas o preguntamos, ¿por qué nuestro país está viviendo como está viviendo? 45% o más de pobreza, inflación, y no es un comentario contra el gobierno actual, me reservo el comentario, sino realidades que uno vive en el día a día. Como barrios que eran seguros, de clase trabajadora, hoy se termina siendo una odisea salir a tomar el colectivo para mucha gente, tener un teléfono en la mano y cosas así de que uno va viviendo y uno está diciendo, ¿por qué Dios permite que el mal triunfe? ¿Por qué Dios permite
que pasen ciertas cosas. La palabra nos enseña que Dios no quiere que se pierda nadie, que espera que cada uno se arrepienta. Mira, el libro de Amós dice lo siguiente, Amós capítulo 2, versículo número 6, dice la palabra: así dice el Señor, los delitos de mi pueblo, hablando de la nación, han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo. Venden al justo por monedas. Y me quiero quedar con la última frase. Y al necesitado por un par de sandalias, o por un par de zapatillas, o por un regalo, o por una prebenda, o por un plan se vende al necesitado. Se capturan voluntades, se manipula, hacen cosas que uno dice, ¿por qué Dios permite que suceda esto? Yo te pido que levantes tu mano al cielo y que creas que la maldad llega a su colmo en el nombre de Jesús, que Dios está trabajando, que Dios está trabajando. Lo espiritual tiene influencia sobre lo natural y no al revés. Dios está permitiendo que sucedan cosas para traer un cambio, y una bendición se va a soltar sobre Córdoba, sobre Argentina, en el nombre de Jesús. La maldad llegará al colmo y Dios restaurará esta tierra, y Dios restaurará familias y bendición. Hay cosas que tienen que ser expuestas, hay procesos que Dios permite que pase, y así también hay unciones que se van acumulando, hay oraciones que van subiendo al trono de Dios. Mira, la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis dice que la oración de los justos van subiendo al trono de Dios y están llenando una copa, dice. Y uno de los juicios que leemos en Apocalipsis es cuando el Señor dice: ¿hasta cuándo vas a permitir que triunfe el mal? Básicamente que lo dice: ¿hasta cuándo vas a permitir? ¿Hasta cuándo? Decí conmigo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mira, quiero volver a la parábola de Marcos 4. Dice así la palabra del Señor: la tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espina, y después el grano lleno en la espiga. Mira, levanta tu mano. Creemos en el Señor, en que las bendiciones, en que las oraciones, en que la unción que se ha acumulado en tu vida traerá un rompimiento sobre esa primera semilla que plantaste, en las oraciones que hiciste, en la ofrenda que diste con pasión, en el servicio del pasado. Dios va a visitarla y la tierra dará fruto. Bendito sea el Señor. Si te animás a querer, dale fuerte un aplauso al Señor. Porra, mamá, y Eclesiastés 15, versículo número 5. Dice la palabra del Señor: así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni puedes entender el misterio de cómo crece un bebé en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Depende de Dios, depende de Dios, depende de Dios, depende de Dios. Qué buena noticia, depende de Dios, depende del poder de su Espíritu Santo. No depende tanto de nosotros. Nosotros creímos, sembramos con fe, conforme una metáfora del reino de Dios. Sembramos, esparcimos la semilla, pero Dios es el que la hace germinar. Dice: es un misterio, no entiendes. Mira por lo menos a cuatro personas. Sé que no te leen la boca porque estás con el barbijo, no te lo saques, pero soltale palabra y decí: vos no entendés, pero Dios está actuando, Dios está trabajando, Dios algo está haciendo, Dios actúa, Dios trae visitación sobre su casa, Dios trae visitación sobre tu tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Te anima fuerte un aplauso al Señor. Eclesiastés 11 habla acerca del valor de creer, de dejar ir y de esperar algo para el futuro.
Básicamente, si podríamos resumir ese capítulo de Eclesiastés, lo veríamos de esa manera, de echar el pan sobre las aguas, de creer que llegará destino y que volverá. Y dice la palabra así, de esta manera: siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar. Siembra por la mañana y siembra por la tarde. Siembra por la mañana y siembra por la tarde. En el transcurso de nuestra vida, nosotros vamos haciendo cosas. Nosotros vamos dejando una estela como un barco que va navegando. Vamos dejando semillas en los demás y vamos recibiendo palabras que se van sumando. Vamos caminando, vamos trabajando, y hay gente que ha sembrado y tiene la siembra de la mañana y todavía no ha visto los resultados de tanta siembra, o se ha creído que hasta ahí ha llegado su vida. Este era el nivel que yo tenía para dar, era todo lo que tenía para entregar. Esto es lo que me pasó de pronto, que no hubo productividad, entonces yo me quedo acá. Fue una forma de protegerse o de creer que sucedió algo que frenó la actividad. La semilla de la mañana está muy bien. La semilla que plantamos en una edad, el servicio de lo que hoy estamos haciendo. Por ejemplo, tuvimos los encuentros hace un rato y una palabra temprana fue sembrada sobre esa gente. Algunos habrán venido con más experiencia en el reino del Señor, pero hay semillas que se siembran en la mañana. Yo estoy viendo acá gente que ha sembrado en la mañana, gente que ha sembrado muchas cosas, y decirte de parte de Dios y con total temor de parte del Señor, y entender que es una palabra que no va motivado por la emoción y por el afán de quedar bien, decirte que tu ministerio no ha terminado, que tus sueños en Dios no ha terminado, que la semilla de la mañana estuvo buena, estuvo hermosa, se sembró con éxito, se sembró con bendición, pero viene una nueva siembra, viene una nueva siembra, viene una segunda edad, viene una nueva siembra. Y vos te preguntas, ¿pero cómo? Si la semilla ya la planté y di todo. ¿Cuánto alguna vez han sentido que han dado todo? ¿Cuánto alguna vez han sentido que ya no tienen más para dar? Que han puesto todos sus recursos y le dicen al Señor: Señor, hasta acá llegué, entregué todo. Hay veces que nos queda solamente esperar a que se active ese misterio. En la parábola, ese trío de parábolas que tenemos, trilogía de las cosas perdidas, el pastor sale a buscar a la oveja, la mujer prende la luz y al papá le queda solamente esperar que el hijo vuelva. Hay veces que nos toca esperar. Hay veces que nos toca el misterio. Abraham se le fue dicho: mira, Abraham, va a llegar el tiempo. Los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿restaurarás en este tiempo? Jesús no le dijo ni que sí ni que no, no les corresponde saber esas cosas. Así como no se puede entender el viento, así como un misterio que hay crecimiento dentro del vientre de una mujer, no podemos entender cómo Dios hace las cosas. Sin embargo, diga conmigo: sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, siembra tu semilla por la mañana. No dejes de sembrar, no dejes de sembrar, sembra por la mañana. Soltarte una palabra en el nombre de Jesús para tu siembra de la mañana, que no se va a perder. La siembra de la mañana no se perderá, la siembra de la mañana no se perderá. Esta casa cita con la vida sabe lo que es sembrar en la mañana, sabe de los tiempos, las victorias que hubo en su momento en el barrio de Argüello, luego en el centro. Esa siembra no se perderá. Mamá, vos que trabajaste con tus hijos, vos que trabajaste en algún área de la iglesia, que entregaste algo con amor, esa semilla está todavía latente. Y vos te vas, andás, venís, o quizá, como te decía antes, te olvidaste, pero la semilla va a haber crecimiento, va a haber un rompimiento en el nombre de Jesús. Y si sembraste y no viste resultado, es decir, ¿con qué siembra la tarde? Yo en el nombre de Jesús te voy a pedir que pongas en una actitud de fe tu mano así, y te mire la mano. Diga: ¿de dónde voy a sacar semilla? ¿De dónde voy a sacar semilla? Si yo sembré,
Señor, yo hice todo lo que podía. Tuve errores, sí, tuve un tiempo dormido, es cierto, también tuve despierto. ¿De dónde va a salir semilla? En el nombre de Jesús, mirá, la palabra dice que Dios da semilla al que siembra. Dios te dará semilla. Dios te dará semilla en el nombre de Jesús. Soltamos la palabra para el martes, para el lunes, para el miércoles, para el jueves, para el viernes. Que habrá semilla de Dios en el nombre de Jesús. Todos los que levantaron su mano diciendo yo necesito un milagro, cree que Dios traerá semilla. Te anima a pedirle algo al Señor ahora. Señor, dame semilla, dame semilla, dame semilla, dame semilla, dame semilla. La palabra era así: siembra a la mañana y siembra a la tarde, porque si no sabes, porque no sabes si la ganancia viene de una actividad o de la otra, no sabes si viene cosecha por la primera semilla o por la segunda. No sabes, vos trabajá, vos emprendele. A veces el reino de los cielos es así, como alguien que va trabajando y va sembrando, y va sembrando, y va sembrando, y va sembrando. Sembrá por la mañana, sembraste por la mañana y te quedaste sin semilla, cree que Dios te dará una segunda semilla. Cosechaste la primera cosecha, gloria a Dios, pero viene una segunda cosecha en el nombre de Jesús. Vendrá ganancia por la primera o por la segunda. Y termina diciendo, o quizás de ambas. Creemos en el Señor que habrá cosecha de la primera siembra y de la segunda siembra en el nombre de Cristo Jesús. Habrá cosecha de tus primeras oraciones y de tus segundas oraciones. Tendrán un nivel de unción distinto, puede ser, pero habrá cosecha en el nombre de Jesús. Habrá visitación, la semilla se va a romper. Ponete de pie y proclámalo: se rompe la semilla, se rompe la semilla, se rompe la semilla, se rompe la semilla. Crece, 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 sale, está trabajando, pasen los músicos, está trabajando, Pastor Carlos, venga por favor, vamos a orar en el nombre de Jesús en esta noche, vamos a orar con fe.